Señoras y señores, a un solo día para que Apple tuviera que cambiar las reglas de su tienda de aplicaciones debido a la decisión de la jueza, Apple ha logrado una victoria en este caso contra Epic Games que todavía no ha terminado. En este video te estaré contando todo lo que pasó, así que comencemos. Hace casi un mes hicimos un video hablando sobre cómo Apple había perdido el proceso de apelación para que se atrasara la decisión de la jueza, la cual estableció que los desarrolladores pueden anunciar sistemas de pagos alternos en su aplicación, algo que muchos consumidores quieren, al igual que Epic Games con su demanda. En ese momento, Apple no ganó esa apelación, pero como era de esperarse, la empresa no se rindió y llevó el caso hasta la Corte del Noveno Circuito en Estados Unidos, la cual trabaja con las apelaciones de los casos legales del estado de California. Para sorpresa de muchos, esta corte autorizó que se detuviera la sentencia de la jueza del caso principal, la honorable Yvonne González Rogers. Según los jueces de esta corte de apelaciones, Apple ha traído varias interrogantes interesantes sobre si en realidad se deben implementar los cambios que sugirió la jueza del caso original. Apple mencionó que estos cambios que se sugieren tendrían un efecto negativo tanto en la propia compañía como también en los desarrolladores y los usuarios de los equipos de la empresa. La Corte de Apelaciones menciona que es probable que esta conducta de Apple, la de no permitir que se anuncien sistemas de pagos alternos, no afecte de forma negativa a los consumidores, pero eso dependerá una vez termine el proceso completo de estas apelaciones. Recuerden que la jueza mencionó que Apple no violó leyes de monopolio, por lo menos en Estados Unidos, pero que la empresa sí violaba leyes de protección para consumidores en California, con la regla que le impide a los desarrolladores anunciar otros sistemas de pagos directamente en su aplicación. Apple le dijo a la Corte de Apelaciones que ellos ya cumplen de cierta forma con la directriz de la jueza, ya que los desarrolladores pueden enviarles correos electrónicos a los consumidores diciéndoles sobre otras opciones de pago. Sin embargo, queda esperar si será legal o no que los desarrolladores puedan colocar un enlace en su aplicación para dirigir a los consumidores a hacer compras fuera de esta aplicación. Recuerden que esto es lo que quería hacer Epic Games en su juego de Fortnite cuando añadió su propio sistema de pago. De esta forma, Epic Games podía evadir la tarifa que los desarrolladores tienen que pagarle a Apple por cada compra que hacen los consumidores. Por tal razón, en estos momentos, Apple solamente ganó un atraso en la implementación de estos cambios, los cuales se iban a tener que hacer a partir del 9 de diciembre. Ahora Apple tendrá un año o quizás hasta más para trabajar en este caso de apelación, ya que ese es el tiempo mínimo que puede demorar un caso como este en las cortes apelativas. Eso significa entonces que tendremos que seguir esperando por un cambio a cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones en este lado del mundo, para ver si en algún momento estaremos viendo opciones a la hora de hacer compras en una aplicación. Recordemos que Apple tiene también otra batalla contra el gobierno de Corea del Sur, el cual quiere implementar una ley en la que le forzaría a Apple y a otras compañías con tiendas de aplicaciones a permitir otros sistemas de pagos, algo que a Apple obviamente no le interesa hacer, debido a las grandes pérdidas a las cuales se enfrenta la empresa si se permiten otros sistemas de pagos. Recuerden que Apple cobra entre un 15 a un 30% por cada compra que se hace en su tienda y, según Apple, este dinero la empresa lo usa para crear las nuevas tecnologías que coloca en sus dispositivos, así como también mantener corriendo a su tienda de aplicaciones y las herramientas que crea para los desarrolladores. Por el momento, Epic Games decidió no comentar nada al respecto con este caso, y me imagino que para Epic Games debe ser súper frustrante tener que seguir esperando tanto tiempo para que termine este caso, el cual comenzó en agosto del 2020 y ya vamos para el 2022 y todavía este caso no termina.
Recuerden también que Epic Games está apelando la decisión de la jueza de que Apple no opera con un monopolio, un proceso legal que pudiera tomar hasta 5 años y pudiera incluir hasta un proceso legal en la Corte Suprema de Estados Unidos. También debemos recordar que todo esto que está pasando no tiene nada que ver con el juego de Fortnite y el posible regreso del juego, ya que ya Apple mencionó que solo le devolverá la cuenta de desarrollador a Epic Games una vez terminen todos estos procesos apelativos, lo cual, como mencioné antes, pudiera tomar 5 años. Por el momento, tendremos que seguir esperando para ver qué pasará con Apple y su tienda de aplicaciones y si finalmente veremos un cambio o no en cómo es que funciona esta tienda. Ya poco a poco Apple ha ido perdiendo control, ya que tuvo que ceder en Japón para permitirle a algunas aplicaciones de anunciar otras formas de pago directamente en la aplicación. Se espera que este cambio que se anunció en Japón llegue a este lado del mundo en el 2022, en el cual entonces aplicaciones como Netflix y otras aplicaciones con servicios a los cuales te puedes suscribir fuera del iPhone le permitirían entonces a los consumidores tocar un enlace directamente en la aplicación para ir a la web y suscribirse al servicio sin tener que pagarle a Apple una tarifa. También tenemos el caso de Corea del Sur, el cual se tiene que resolver antes de marzo del 2022, fecha en la que entrará en efecto esta ley. En realidad es un poco triste que sigamos todavía sin tener opciones de pago, opciones que ya existen para otras aplicaciones como Amazon y Uber, en las cuales no hay ningún problema, en la cual entonces el consumidor puede colocar su tarjeta de crédito ahí y sin ningún problema hacer una compra. Pero para compras digitales todavía no hay opciones de compra aparte del sistema de pago de Apple. Por el momento solamente queda esperar para ver qué pasará, pero nosotros seguiremos bien pendientes para traerle lo último que suceda. Así que sigan pendientes para que no se pierdan nuestros próximos videos y suscríbete si todavía no lo has hecho. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber qué piensas tú sobre todo esto que está pasando. ¿Eres del grupo que quieres que veamos algún cambio en esta tienda de aplicaciones de Apple o quieres que se quede como está? Bueno, déjame saber todo lo que piensas acá abajo y si te gustó este video, déjame un like. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.